Vale, chavales, estos son tres Fortnite glitches en one video. Y este primer truco es súper, súper fácil, ¿vale? Como estar dentro de la trampa esta de salto, lo único que tendréis que hacer es cogerla. A ver, cofres, cofres, cofres. ¿Dónde están los cofres, 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 cofres? Bro, yo no me acuerdo de los cofres donde estaban. Aquí. Esto. Vale, pues hay que copiar los cofres, ¿vale? Hay que copiar los cofres hasta que os salga trampitas de estas de salto, ¿sabéis lo que os digo? Vale, vamos a copiar los cofres, vamos a copiarlos. Vale. Aquí están, ¿vale? Cuando tengáis trampas de salto de estas, es muy easy. Lo único que tenéis que hacer es pum, pum, lanzáis una. A ver, espérate. Y ya está. Aquí te puedes meter, puedes hacer lo que te salga de la pajolera. Lo único es que si disparas la pincha, ¿vale? Esto es lo que no podéis hacer, la tenéis que tirar aquí y ya estaríais dentro, ¿vale, gente? El primer glitch es este, es muy easy. Lo podéis hacer para esconderos con vuestro team. Cuando, por ejemplo, os acabáis de pelear con alguien, os ponéis una mochila chiquitita y os metéis aquí dentro de esto. Y cuando acaben lo, de esto y pase la gente, se vaya la gente o lo que sea, pues mejor. Esto lo podéis usar como esconderse. Ya veis, yo tengo una mochila un poquito grande, pero mira, se me ve nada. O sea, tú me verías. Tú notarías algo si estuviese aquí metido. Ves que se mueve algo, pero tú vas a saltar si fueses de otro team. Entonces esto puede servir mucho para el modo jugador de... O sea, para el modo de multijugador, hombre. Bueno, el siguiente truco es muy easy también, ¿vale, gente? Vamos con el siguiente truco. Vale, chavales, el siguiente truco también es con las camas estas elásticas. Lo podéis hacer en un árbol grande. He puesto este porque no quería buscar el otro. Y lo que tendríais que hacer sería ponerla. A ver. Sería. A ver si me sale la primera. Sería ponerla. Así. No, tío. Habría que copiarlo. Un momento. Cogéis esto. Lo ponéis, por ejemplo, ahí. Habría que ponerla exactamente arriba para que se rayase la cabeza. A ver. A ver, que antes lo tenía, antes lo tenía. A ver. Ahí, a ver si va. Vale, ahora sí. Como veis, está la trampa esta flotando. Lo que no sé si construye, se cae o algo de eso. No, creo que no. Pero mira, estaríais aquí básicamente flotando. La trampa estaría flotando y dejaríais a los enemigos un poquito flipando. Por lo menos los que pasen por al lado de la trampa, que no les dará tiempo porque están poco tiempo, suelen estar poco tiempo las trampas estas. Entonces vamos con el siguiente bug, gente. Vale, chavales, el siguiente bug es muy, muy simple, tío. Es como ganar partidas gratis, simple, fácil, para toda la familia. Lo único que tenéis que hacer es esto, ¿vale? Lo que voy a hacer ya ahora es saliros. Si no necesitáis a nadie, absolutamente a nadie necesitáis. Y lo único que tenéis que hacer es esto. Poner dúos, no llenar. Luego le dais a solitario. Bueno, espérate, ahora os lo enseño, ya veréis. Dúos no llenar, luego solitario, le dais a listo, caéis en cualquier sitio y buscáis una granada de sombra. Granada de sombra, cogéis y cuando estén a punto de mataros, las tiráis y ya está. Os quedáis observando la partida y os van a dar la victoria, ¿vale? Aunque suena así, muy raro, pero hacerme caso que la victoria os la dan. Yo lo he probado. No puedo traer ahora el este porque en plan, no sé, no tengo tiempo. Entonces, no, por eso tampoco voy a grabar directo. Entonces os traigo esto. Gente, cómo ganar partidas gratis, los bugs, os traigo todo eso para que básicamente os divirtáis, os aburráis un ratito, cuando os aburráis un ratito pongáis a hacer estas cosas. Y bueno, un saludito y hasta